mañana venimos otra vez, dale. Es que está sucio, ¿verdad? La verdad está sucio. Por eso andamos trabajando ahí para dejar limpio. Todo a trabajar, porque ese es el trabajo de nosotros, venir a hacer esto. Acabar de cuidar nuestro medio ambiente, ¿verdad? A mí me contaron que Elmer se me olvidó la pasta. De verdad. Se la trajo y aquí está, y por pena, como ya casi no tiene, es de las personas que esta pasta le llega haciendo. Hasta el agua había dejado. No, hombre. No solo eso, Mari Carmen, también la... ¡Basta! No, no. No la raja por la mitad. Cabal, exactamente, la raja por la mitad. Cuando él afligido, chica, porque él no le gusta quizás comprar mucha pasta, por eso. Donde se aflige, primero la tuerce, pero cabal, bien torcida. Luego de eso viene y afligido la va destorciendo, a ver cómo madre la torció y va de nuevo, va con el cuchillo. Rapa, hasta agua le echa si es posible para estar satisfecho, que no ha dejado nada. Pero Mari Carmen, ¿será que solo a mí me ha pasado eso? ¿A vos no te ha pasado? Vaya, es que yo creo que a todos, ¿verdad? Que ya se me termina la pasta y no tengo asqueado. Vaya, es que a todos creo que... Ay, yo no es eso. Yo a veces compro así la mía. Cuando se me termina y veo que tienen en la casa, digo, a bajarle, donde no le saco a los demás, me toca agarrarles. Y no, creo que a todos nos pasa eso. Miren, ¿Cómo están entre, ya? Así entre todos, va que ya se ve que está quedando un poco. Ahí la estamos juntando, después la vamos a recoger. Entonces, ya Tania nos cantó. Nosotros andamos haciendo una bonita labor, que es ya tomar. Ahora nos vamos a ayudar, porque solo con hablar. Yo veo que la Tania solo una basurita recoge y descansa. Las cámaras te han enfocado. Willy, ¿qué Hola. Encontró ahí? Nada, yo esperaba encontrar un caballero que le dice. ¿Un caballero? Sí, pero no hay nada. Ah. ¿No hay entonces? No. Vamos. Démosle a trabajar, pues siga. Ahí vemos que los chicos están con todo recogiendo la basura, a modo de dejar limpio, ¿verdad? ¿Cansada ya, Mari Carmen? Usted está acostumbrada a trabajar, ¿verdad? ¿Y entonces qué más vamos a hacer? Entonces tenemos terminado el bien. Nos hace falta ir todavía para allá. Para allá. Pero luego, bueno, ahorita vamos a... ¿Pausa o...? Sí. ¿Vamos a descansar ahorita? No, descansar no. Nosotros nos vamos a ir a limpiar allá y luego continuamos.
Ah, vaya pues. Entonces continuamos. Sí. Bueno, los chicos andan trabajando, yo aquí de nuevo. Bueno, a Elmer casi no le gusta andar tras de cámaras, creo yo, porque rápido me entregó el teléfono. Pero miren, estos chicos sí que tienen, lo más importante de ellos es que tienen, como nos están diciendo, quizás humildad tenemos. No nos da vergüenza que nos miren limpiando. Hay otras personas que están aquí en el mar, no andamos solo nosotros. Tal vez así pues hacemos conciencia de que el mar se cuida, no se ensucia. Al contrario, siempre tenemos que tener cuidado de lo que es algo para nosotros. Como decimos, lo de uno lo cuidamos más que nuestra vida, y creo que así debería de ser todo. Miren, ya los chicos hicieron 4 montones de basura, luego pasaremos recogiéndola para llevarla a su destino. No quemarla, porque cuando quemamos contaminamos, y si estamos hablando de cuidar, pues no podemos quemarla, estaríamos contaminando lo que es el medio ambiente. Siempre en la escuela nos enseñan a no quemar la basura por lo que afecta a la atmósfera. Entonces nosotros la llevaremos y haremos un hoyo y luego la enterraremos ahí para no dañar nuestra atmósfera. Pasa que siempre que se quema algo, talamos los árboles, estamos acabando y destruyéndola, y algo que nosotros lo podemos cuidar con lo que nosotros mismos hacemos. Miren los chicos trabajando todos unidos, nos vemos invencibles ahí. Faltan unos, pero siempre hay algo que ellos están haciendo, así de que lo bonito es, ahí se ven las sombras de cada persona, ahí se ve mi sombra bien grandota, la de todos ahí se ve bien grande, y pues miren la diferencia, ya se ve súper bonito. Creo que por este momento los chicos están ya lo que es culminando de limpiar la belleza de mar. Me encanta la playa. Nosotros somos de las personas que por recursos no visitamos la playa, ya prácticamente quizás años de no ver la vista, años de no apreciar. Aunque muchos vivimos en El Salvador, pero por falta de recursos no podemos visitarla. Por eso nosotros agradecemos a Dios que estamos aquí hoy disfrutando del mar. No nos hemos bañado todavía, pero todo es precaución, porque la verdad, con la naturaleza no se juega. El mar, así como este bonito de bello, también es peligroso. Lo bonito de él es que él es saciado. A él no le gusta que se orinen dentro de él, porque dicen que por eso a veces se enoja al mar y luego empiezan a haber ahogados, y es porque a él no le gusta la suciedad. Tampoco le gusta ver otros tipos de cosas ahí dentro de él. Chicos, va que ya terminamos. Ya terminamos. Vamos a mostrar cómo se ve, cómo quedó lo que anduvieron haciendo. Ya no está igual, pues. Ya se ve pues diferente, ya con una limpieza. Allá se ven los montones que hemos hecho, son 5 montones de basura. Son como 5 montones, ¿verdad? Sí, pero los vamos a recoger para que no quede ahí. Bueno, y entonces nos vamos despidiendo de este bonita obra. Amanecer. Ay. Y de esta bonita obra. La idea era mostrar el amanecer y ya lo mostramos. Luego nos pusimos a trabajar como los que somos salvadoreños. Como guanaquitos. Sí. Chicos, a despedirse. Bueno, Josecito quizás está admirado con la belleza. Saludos.
saludo que tengan. Pónganse. ¡Saludos al abuelito! Y para todos los suscriptores que siempre están pendientes de nuestros videos. Ahí están pidiendo muchos saludos a algunos suscriptores. Pero, pues pero saludos realidad, para todos. O sea, no me acuerdo los nombres exactamente, pero, nombre. Pero saludos ahí a todos. Saludos. Y gracias por estarnos también. Apoyando. De verdad, se les agradece mucho. No, después vamos a tocarle estos nombres. Ajá, saludos. Después, a cada suscriptor que nos está pidiendo saludos, nosotros con gusto lo hacemos. Con gusto. Don Adelso, ahí no se ve. Vaya. Entonces nos despedimos con este bonito video ahorita, ¿verdad? Se lo pone aquí.